tuyo. Bueno, voy tirando. Cada vez tengo más clientes y llego más para el fin de mes. Bueno, mira, acabo de salir de uno. ¡Coño, mira! ¿Vas a seguir aguantando esto? No es la primera vez que te lo hace. ¿Y qué quieres que haga? Hola tía, ¿qué tal? Bueno, un poco agobiada. Es que estoy recibiendo mensajes de un chico de clase y es que no me está dejando en paz. Mira. ¿Pero por qué no le denuncias? ¿Y por qué no denuncias tú a Vanessa? Tía, sí, lo juro. Estoy súper estresada porque lo acero no me da más tiempo. O sea, estoy intentando llegar a fin de mes, pero no puedo, ¿verdad? Sí. No, ya no. Adiós. Perdona, soy el hijo del casero. Que me ha dicho mi padre que venga a hablar con nosotros. ¿Con tus padres? ¿Qué vamos a estar trabajando? Es que me ha dicho que ya ves que se sepa fácil, que tengo que echar. Ay, bueno, no os preocupéis, de verdad que este fin de. Que al final de este mes lo tenéis. Eso, pero. Amanda, me estás preocupando, ¿qué te pasa? Ayer cuando te dejé en casa, Guzmán me siguió hasta el portal y no sé qué pasó, no parecía él. ¿Pero qué pasó? Me intentó forzar. ¿Qué dices? Pero estás bien, que nadie lo vio. Conseguí empujarle y meterme corriendo hasta el portal. Debes denunciarle, lo sabes, ¿verdad? No sé si denunciarlo. Tengo miedo, nunca antes había pasado por esto. Si tú vas, yo voy y denuncio a Vanessa. ¿En serio? Oye, ¿estás bien? ¿No ves que no? Perdón, sé que soy una capulla. ¿Quieres que hablemos? ¿Alicia? Hola, Amanda. Creo que al final no voy a denunciar a Vanessa porque hoy la he visto y sé que está pasando por un mal momento. Pero eso no justifica lo que te hizo. Y tampoco lo arregla. Además, yo creo que una denuncia va a ser ya el remate. Creo que la voy a intentar dar otra oportunidad. El otro día vi a Guzmán, estaba con una sobredosis y lo ayudé. Fui a llamar a una ambulancia y le llevaron y la acompañé y después vinieron Vanessa y Noelia. Me contaron que el carácter que tiene es a causa de una sobredosis y que estaba muy arrepentido el otro día por lo del portal. Así que me quedé pensando toda la tarde a ver si le denuncio o no. Y he decidido que no le voy a denunciar con la condición de que pues vaya a una terapia para la droga.
Joder, tía, te dejo solo un momento y mira lo que pasa. Me parece muy bien lo de no denunciarle bajo esa condición. Esa no es Noelia. ¡Noelia! Que me encuentro fatal. Que sé que mi amigo tenía una sobredosis y que yo soy la culpable de que haya tomado esas drogas. Y encima intento a ver cómo llego a fin de mes por otros medios. Pues mis tíos creo que buscan a alguien en su restaurante y creo que pagan bien. Si quieren, le digo algo. ¿En serio? Claro que me interesa. Vale, pues mañana voy y le llevo tu currículum y no, vamos, no creo que haya problema. Estamos planteándonos denunciaros, pero yo vengo a proponer una cosa aún más. No te voy a denunciar con la condición de que entres en una fundación para la drogadicción. Justo la está diciendo a Vanessa que ya me he inscrito en una fundación dedicada a eso. Pues yo he decidido perdonarte, pero tengo que ver un cambio en ti. De verdad que lo siento y tienes razón. Estaba agobiada por la situación de mi casa y me desahogaba contigo en vez de afrontarlo. Todos tenemos problemas. Es la forma de solucionarlos lo que nos hace diferentes.